comenzaré con la búsqueda que el príncipe me encomendó. Él me contó que cuando la conoció, me impactó su dulzura y su belleza. Y además, le dejó este zapato. Justo el día en que el príncipe conoció a su princesa, ella tuvo un percance y se tuvo que retirar temprano porque tenía que trabajar al día siguiente. ¿Quién será la dueña de este zapato? Buena. Creo que yo soy la persona que usted está buscando. Mira, te cuento. Ayer fue una fiesta así super nice y justo perdí mi zapato. Mira tú, qué coincidencia. Creo que ese es el mío. ¿Sí? Sí. Bueno, pero para devolvértelo, antes te lo tienes que probar. Y si te queda, tú podrías ser la princesa de ese príncipe. Me dicen que tienen muchas cosas en común. ¿Le gustan los números? A mí me encanta. Fumar, está. ¿Le gusta viajar? Y sobre todo, les gusta escuchar a Alex Ubago juntos. ¡Ah, mi favorito! Yo le estoy ayudando a encontrar a esa princesa, al príncipe. ¡Ya se me hizo! Ahora sí me voy a casar con un príncipe encantador, ¿de verdad? ¡Ay, me tiene que quedar ese zapato de todas maneras! Bueno, me lo voy a probar. En este momento me lo pruebo, mira cómo me lo pruebo. Acá, rapidito. Damisela, no le queda. Creo que usted puede haber dejado cosas ahí por rústica. Y además, creo que usted es talla 42. Cállate, que estoy comiendo mucha salsa, me hincha los pies, últimamente. Voy a buscar a otras damiselas que podrían ser la princesa del príncipe. A mí me molesta que el príncipe se case con otra, ¿no? Porque no. Pero creo que yo la conozco. ¿La conoces? Sí, le gusta jugar vóley. ¿Ah, sí? Sí. ¿Qué? Y sobre todo, si insiste conmigo. ¡Wow! Sí, mira, te voy a acompañar porque creo que es ella. ¿Puedes permitir tu zapato, por favor? Melissa, tú eres la princesa que el príncipe Daniel estaba buscando. He cumplido mi misión. Le voy a comunicar al príncipe. Hola, princesa. O sea, qué feliz me siento.
verte por esta noche. Me siento muy contento. Quiero decirte que cada día que pasa recuento mi bendición. Porque sé que tú me amas. Le doy gracias a Dios por ser tu primera elección. Nunca voy a dejar este deseo que hay en mi corazón. Permaneceré ahí mientras que la llama de nuestro amor continúe ardiendo. Solo hasta que sepa que será mi esposa. Es por eso que he hecho todo este esfuerzo. Quiero verte vestida de blanco y cuando nuestras miradas se crucen, es entonces que sabré que tú y yo estaremos hasta el fin de los tiempos. Te pido cordialmente que te cases conmigo. Situación tan inolvidable que te gustaría decir. Nada, decirle que la amo bastante. Todo lo que hago es por ella, pensando en ella. Ruego a Dios que nos mantenga así, ¿no? Juntos, para toda la vida. Un aplauso. Melissa, ¿cómo te sientes en este momento tan inolvidable? ¿Qué palabras brotan de tu corazón en estos momentos? Me siento muy sorprendida, emocionada por todo esto. No me lo pensaba, no me lo esperaba. Y muy contenta porque sé que voy a estar el resto de mi vida al lado de Daniel. Porque lo quiero y lo amo mucho. Y porque me voy a casar con él. Dijo que se va a casar con él. Ya me dijo. Ya es tu pareja oficial, va a estar toda la vida. Un beso para ti, para cerrar. Un beso para la pura de amor. Esto ha sido una locura de amor, de locuras de amor, para Daniel y Melissa. Que tengan un excelente día y un futuro inolvidable. Muchas gracias.